Mira cómo me escondo aquí detrás del escudo. ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Oh, tengo que te estés aquí. Uy, me he chocado con el techo. No puedo saludar aquí. Espera, vamos a ir a otro sitio. Bueno, mira, aquí abajo. ¿Así? ¿Así puedo saludar? ¿Sí? ¡Hola, YouTube! ¿Qué tal estáis aquí? Grande para todos. Sí, hoy estamos en el nuevo vídeo. Aquí de vuelta en Fénix. Y la verdad es que hace bastante que no he podido jugar porque he estado con mazo de proyectos en la uni. Pero bueno, ya estoy de vuelta, así que todo perfecto. Mirad qué guay es el túnel que me marqué al infinito, o sea, madre mía. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Vais a ver que tengo aquí el inventario bastante vacío. Está recogiendo toda la plantación ahora mismo y tengo un mogollón de comida. Así que de momento, lo que es morirnos, no nos vamos a morir. Os voy a contar el plan para este vídeo. Primero, antes de nada, chicos, quiero daros las gracias, en serio, porque el canal está llegando a los 2000 suscriptores y es como increíble. O sea, de verdad, vamos a salir fuera porque mola más caminar por ahí cuando es de día. Llevo bastante tiempo sin experimentar una crecida así en el canal, o sea, ha sido increíble. Pues como Fénix, o sea, estáis viendo cómo está ahora mismo el servidor, o sea, madre mía, la gente, fijaos las cosas que está haciendo. Mirad que yo me esfuerzo por aquí, traeros cosas cinematográficas, pero es que si no me pongo a construir ya, pues al final lo que hago es hacer más cine que Minecraft. Y no poché, me estoy dejando la frente dándome con todo esto, pero bueno, vamos a ir aquí arriba a dormir, ¿vale? Y mientras os voy explicando lo que vamos a hacer en el capítulo. Lo primero, ya sabéis qué es, explorar la cueva, ¿vale? Lo que os dije en el capítulo anterior. ¡Ojo! Toma. ¿Veis? Me hago daño al salir de la cama. No sé por qué es exactamente, la verdad. Supongo que es por el techo. Esto que construyes una cama, que por cierto no se ve, ya sabéis, este bug, pero bueno. Y cuando te levantas te das con la cabeza en el techo, pues eso. Eso, en toda la frente. Ahí. ¡Pum! Que se note. Bueno, vamos entonces a hacer lo de la mina, pero antes de eso vamos a ir a encantar el pico de diamante, ¿vale? Porque tengo ganas de conseguir un piquito con fortuna, la verdad estaría muy guay. Pero solo tengo 24 niveles en vez de 30. Y no sé cómo voy a poder conseguir más. Porque todavía no tenemos ninguna granja de experiencia ni nada de eso. Así que lo que voy a hacer es coger un poquito de lápiz azulí. No sé cuánto me pedirán, la verdad. No sé cuánto se gasta. Así que bueno, voy a coger esto también. 30. Y ya está. Y a ver qué sale. Y vamos a ir un momentito a lo que es la mesa de encantamientos. Que yo, ya sabéis que me quiero construir una, pero de momento una la tiene Armin, así que vamos a ir a la mesita de encantamientos del Tito Armin y nos vamos a encantar el pico. ¿Dónde estaba? Aquí. Vale. ¡Taram! Que ya me estaba echando un cable auto y agua a encontrar la mesita. Mira qué majo. Vale, a ver. Chan, chan, chan. Madre mía. Fortuna 2 y no sé qué. Eficiencia y unbreaking. Fortuna 2 siempre es en el nivel 30 de experiencia, loco. Qué pena. Vale, pues dice Auto que la forma más fácil de conseguir experiencia es picar cuarzo en el Nether, así que voy a dejar obviamente el pico de diamante, voy a dejar todo lo importante. Me ha salido un pareado ahí, sin... Oh, qué bien. Tengo maderita, voy a lo mejor un poquito más de madera, si voy a coger. Y ya está, y nos vamos al Nether a por cuarzo. A ver qué tal, lo que pasa es que claro, a ver cómo tienen estos el Nether ya. Estos, o sea, las llamas me parece el sonido más asqueroso que hay en Minecraft, tío. Entre que escupen. No me gusta. No me gusta ese sonido. Bueno, da igual. Vamos a picar, vamos a coger este arbolito de por aquí. Plantarlo aquí, ahora mismo. Y ya está. Y ahora nos vamos con el arco al Nether. Chan, 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 chan. Que por cierto, conseguí más diamantitos. Habéis visto que tengo un poquito más de diamante. Y es porque estuve con el señor Durnik en un directo, así que si no lo habéis visto, pasaros por su canal o, bueno, en Twitch, le tenéis. Vamos a entrar al Nether con toda la experiencia. Madre mía, verás. Yo no sé cómo, de hecho, no sé salvar mi experiencia. Y llevo la lapislázuli. Bueno, da igual, hemos venido a jugar. ¡Vamos al Nether! Primera visita que hacemos en la serie, vamos a ver qué tal. Madre mía. ¡Wow! Se han currado esto, ¿eh? Tenemos el spawn del Nether aquí. Mola un montón.
Vale, y tenemos que picar cuarzo. Vamos a ver si encontramos cuarzo. ¿Por dónde se sale? ¿Por las escaleras esas? ¿Será? Tiene pinta, ¿no? A ver, voy a ir por aquí. No sé qué habrán estos preparado por aquí por el Nether, la verdad. No tengo otro pico. Espera, voy a hacerme un pico rápidamente. Porque como me quede sin pico, la molia. No sé yo venir al Nether, ¿eh? Hace un montón que no vengo al Nether, chicos. Posiblemente muera. Espero que no, pero es posible que muera. Tengo un reto, además, de un compi que ya lleva ya bastante tiempo en el canal. Soulrack. Un reto que es no morir. Me ha retado a no morir. Y estás tú que no muero, pero bueno. Ahí está el reto. Pero vamos, voy a morir seguro. Vale, voy a ir... Creo que como escucho el gas aquí a la izquierda, voy a girar hacia la izquierda. Sí, voy a girar hacia aquí a la izquierda. Y a ver dónde salgo, madre mía. ¡Wow! ¡Cómo brilla el Nether, loco! Tenemos ahí los zombie Pigman. El Ghast dándose un bañito en la lava. Nunca... no estaría de más. Vale, cuidado. No quiero morir. A ver, ¿cómo bajamos hasta allá abajo, chicos? El agua no funciona en el Nether. Importante. Así que... Mira, tengo grava. Sí, venga, voy a bajar con grava. Me voy por ahí una vuelta porque por ahí veo cuarzo. Y no veo por mucho sitio más. ¡Oh, ahí cuarzo! Sí, pero como vaya para allá... No, espera, voy a bajar. Pero como vaya para allá tal cual, el Ghast me va a reventar. Madre mía, qué ascensor más improvisado me acabo de hacer, loco. Vale, cuidado, que aquí ya no sé quién es malo, quién es bueno, ¿eh? Ojo, cuidado. Estos, los zombie Pigman, son buenos hasta que les toca la nariz, así que vamos a dejarles. Vale, a ver, necesito unos bloques por aquí para construir en cualquier momento. Y voy a intentar ir a por eso, a por el cuarzo que está ahí arriba. Que dice Auto que para subir de nivel es lo mejor, así que vamos a hacer eso. Sí, no sube mal, la verdad. Pasa que va a haber que encontrar bastante cuarzo para subir de nivel, ¿eh? No hay... Mira, parece una P de lava aquello. Pero es glowstone, creo. Oh, autopolítico se ha ido. Left the game. Bueno, voy a ponerme la antorcha en la mano porque es que si no, no veo, tío. Ya está, mucho mejor. Vale, ¿y más cuarzo dónde hay? Madre mía. Estos son los bloques estos que si pasas así no te quemas, ¿no? Y si sueltas sí te quemas. Voy a cogerlos. Que esto mola mucho para hacer algunas cosas. No sé si era Magmar o algo así. Magmar es el Pokémon, no. Yo digo Magma, ¿no? Esto es Magma, creo que se llama. Mira, he descubierto cuarzo ahí todo. Genial. Oye, me gusta este bloque. No sé por qué, me gusta. Es como que picarlo satisfactorio. Voy a aprovechar, chicos, a volver a insistiros. O sea, de verdad, estoy súper contento con el crecimiento que está teniendo el canal. Y me parece increíble que haya tanta gente que esté llegando. Es que, o sea, no sé, ver de repente crecer el canal es como... ¡Wow! Funciona, ¿sabes? Y eso es una maravilla. Así que muchas gracias, chicos. Vale, vamos a dejarlos de agradecimientos y vamos a ir a por más cuarzo. ¿Dónde estaba? Ahí arriba, madre mía. Es que estás tú que llego yo ahí arriba. Y ahí también hay más. Madre mía. Madre mía, verás, compañero, el Tito Demo la que va a liar. A ver, vamos a ir subiendo por aquí. Vale, el problema es que me tengo que acordar de que he venido por allí. Y no sé yo si me voy a acordar. Porque es que no puedo salir. O sea, si me olvido, no puedo salir. Ese es el problema. Madre mía, cuánto fuego hay aquí, ¿eh? Madre mía, compañero. El Tito Demo aquí jugándosela. Vale, vamos a ir así picando para arriba. Ya tú sabes que no... Hay que picar para arriba de Minecraft, pero da igual. Soy demo, ¿vale? Yo puedo. Bueno, ya que estoy, me estoy llenando de cuarzo, ¿eh? Yo tengo nivel 26. Así que no vamos mal, no vamos mal. Vivo al límite. No, lo siguiente, chaval. Madre mía. ¿Qué más? Voy por glowstone. Que nunca sobra. A ver, estoy empezando a darme cuenta de que ya me he perdido. Me suena que era por ahí, ¿no? Bueno, voy a intentar llegar primero a nivel 30 y luego ya me ubico. Madre mía, chaval. Que me quedo atrapado en el Nether. ¿Sabéis cuál es la otra mala noticia, verdad? Que solo me queda un pico y no tengo materiales para construir otro que no sea de madera. Es que esto es grava. No tengo nada, tío. Madre mía. ¿Un pico de Netherrack? ¿Dónde? Verás. Madre mía. Que me queda aquí, loco. Voy a intentar solo picar lo imprescindible. Y moverme lo imprescindible, porque, o sea, una caída desde aquí y adiós, ¿sabes? Pero chao pescado. A ver, cuarzo. Están los que se la juegan y luego está Demo. Que es un suicida, madre mía. Vale, chicos, nivel 29. Solo me queda
1. Vaya, mira, si es que... Madre mía. En serio, o sea, pero estoy jugando pero muchísimo. Voy a poner la grava y vamos a bajar así. Me ha molado este sistema. Ay, vale, hay más cuarzo. Vamos aquí. Está súper alto, tío. Tenemos Soul Sand de esta. Bueno, puedo coger un poquito de café. Nunca vendrá mal, ¿no? Esos ruidos. Madre mía, loco. Holy moly, por aquí he pasado alguien ya. Lo cual está bien porque ya tengo un caminito. Pero vamos, que una cosa es un camino, otra cosa es una trampa mortal. Y puede ser que me equivoque y esto sea una trampa mortal. Adiós. ¿Será una señal? Espero que no. A ver, dame tu experiencia y déjame vivir. Queda menos para el nivel 30, pero queda menos cobalt también. O sea, menos cuarzo. Aquí arriba, a ver. Y... ¡casi! ¿Se me ha caído? Sí, se me ha caído un poquito. Vale, pues ya creo que estoy en el 30. Vamos a comprobarlo. Sí, señor, nivel 30. Yes, ya tenemos para encantar el pico con fortuna. Lo cual es maravilloso. Vale, ahora queda el problema, que es volver. Y eso ya sí que va a ser la odisea. Madre mía. De donde vengo no había Soul Sand, así que hay que huir de la Soul Sand. Vale. Vamos por aquí. Vale. Puede que aquí haya subido yo. Me parece que sí. Tanto chano mía. No me suena. Ese pollo. ¡Hola! Eres un crack. No sé dónde ha salido, pero es un crack. ¿De dónde narices ha salido, tío? Bueno, vamos a ver si por aquí. Ah, mira, esta cosa flotante. Ya la había visto yo. A ver, si yo ya había visto esa cosa flotante. Creo que habrá una forma de ubicarme con eso, ¿no? Yo creo que sí. Ay, por favor, mirad. Mini Pigman. Memeo. Parece Alexby, la skin de Alexby. Lo lazo. Hombre, la skin de Alexby es de Star Wars, pero ya me entendéis. No voy a encontrar nunca la salida, hermano. Ah, tío, es que no tengo absolutamente ni idea de dónde narices está el spawn, te lo juro. O sea, voy a subir con grava hasta allí. A ver si veo algo. Es que me suena que he bajado en algún momento. He tenido que bajar. Mira, aquí hay cuarzo, o sea que por aquí no he pasado. Y aquí acaban de spawnear esos zombies. Por aquí no he pasado ni de Blas. No, por aquí no he pasado. Voy a volver. Un ghast. Ghast, un ghast sí que había. A ver si por aquí hay ghast. Por suerte. Es que por aquí esto no me suena a nada, ¿eh? Pero no me suena para nada. Mira, un ghast, está ahí abajo. Joder, es que por no saber no sé ni dónde está la columna de grava aquí, madre mía. ¿Qué acabo de hacer? Es que estoy de verdad, o sea, no me entero, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ghast? Aquí. ¡Fuck! ¡Ghast, bonito! ¿Dónde estás? Vale, es que se esconde, tío. Verás, aquí se puede liar. Pues me meten en medio de los Pikmin y les doy. Vale, cuidado. Casi, ¿eh? Casi. Tras, loco. Madre, pues es que me da seguro, ¿no? Vale, espérate, que voy a perder al final todos los materiales. No es plan. Vale, 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 stop. Stop it, stop it. Pigman, que le da a los Pigman, que le da a los Pigman. Le dio. A ver, ese Ghast ha tenido que salir de un sitio muy cercano aquí, porque los Ghast tampoco se mueven muy rápido. Pueden volar, pero se mantienen en la cueva. Mira, magma kibos. Estaría bien cogerlo, pero no he visto antes, así que no voy a ir por ahí hoy. A lo mejor si me quedo atrapado ya, pues digo, bueno, ya que estoy, pues. Pero de momento estoy un poco perdido, voy a ver si me encuentro. Esto me suena mucho, ¿sabes? Esos cúmulos de lava tan grandes.
Los he visto al llegar, entonces voy a ver si... Pues que tengo que encontrar un agujero en la pared, ¿sabes? Yo me acuerdo, o me suena mucho, que había una especie de columna. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Oh! ¡Holy shit! ¿Cómo dejo de arder? ¿Hay alguna forma de dejar de arder? Con el cubo de agua. Mierda. Ni con el cubo de agua, chaval. Holy. Madre mía. Acabo de ver pasar los 30 niveles por delante mía. Madre mía, chaval, vámonos aquí. Madre mía. Madre mía. Y todos los ítems y todo, o sea. Tampoco quiero gastarme el pico, porque es el único pico que me queda. Holy shit, estoy un poco atrapado, chicos. Estoy empezando a darme cuenta. Oh, oh. A ver, vamos a comer un poco más. Que necesito recuperar esa vida, madre mía, chaval. ¿Cómo me la he jugado? Es que ha sido increíble. El gast ya no está, por la razón que sea. Es que me acuerdo que había una columna, tío. A ver, si mal no recuerdo, aparte de cascadas de lava, que sí que había... Había una glowstone que, vista desde el ángulo correcto, era una P. ¿Os acordáis? Así a lo lejos, una P de glowstone. Entonces, hay que buscar eso. Una P de glowstone. Lo que pasa con el Nether es que es un poco... Mira, hay una P de glowstone. Pues algo así era. Lo que pasa es que no puede ser aquí. Porque había un muro ahí. A no ser que sea ahí. Puede ser ahí, ¿te imaginas? Y ya, voy a intentarlo, obviamente. A ver, ya no sé ni qué hay abajo. Ah, vale, la muerte. vale, vamos a ir por aquí. Despacito. Ahí podía haber dado con el arco al gast, la verdad. No me había dado cuenta. Bueno. A ver. Parece Skywars esto. No tenemos más netherrack. Bueno, pero podemos bajar por aquí. El gast. Loco. Venga, me la juego. Vale. Vale. Madre mía. El gast, chicos. Ojo. No me lo creo, chavales. He matado al gast. Me he llevado a la gast tier. Y además, veis el pincho, ¿verdad? Tiene que estar por aquí la entrada. Porque es que antes... O sea, no, o a lo mejor no sabía aquí, la verdad. Espérate, antes yo he subido aquí y vi la glowstone con forma de P. Aquella, ¿verdad? Yo estaba aquí. O sea, que la entrada tiene que estar por aquí. No debe estar nada lejos, tío. O sea, este es el palo, este de Nether que yo había visto antes. Seguro, es que estoy seguro. Estaba lleno. ¿Puede ser aquí? Yo creo que sí que es aquí. Sí, eso digo yo, tío. Exactamente eso digo yo. Os lo juro, o sea, me estoy rayando muchísimo, tío. Porque vi todo esto. Vi la glowstone, vi el palo y vi esto. Y es que cuando fui allí, estaba la glowstone aquella, con forma de P. Esa. O sea, es que tiene que ser aquí, pero no sé por dónde me metí. Me parece que era por aquí arriba. En algún lugar, pero era alto, ¿sabes? O sea, yo miraba bastante para abajo. Pero no sé exactamente dónde. Y me acuerdo que esto lo vi de frente. O sea, que tiene que ser por aquí. Pero no sé... Ah, mira, ahí. ¿Es eso? No me lo creo. Buah, como sea esto, chaval. A ver. Como sea esto, tengo la orientación mejor de la historia, tío.
¡Oh! ¡Oh! El túnel. No me lo creo. ¡Sí, señor! ¡Sí, lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! Creía que me quedaba atrapado aquí ya. Madre mía, tío. Voy a dejar aquí esta colina de grava, ¿vale? Columna de grava. Para quien venga, que pueda bajar tranquilamente y tener grava para luego subir. Madre mía. O sea, yo creía que ya nos quedábamos ahí, tío. Madre mía, el amor hermoso. O sea, ha sido increíble. ¡Increíble! Hola, amigos de YouTube. Soy Bartolo. Se me va la olla. Sí, señor. Un Pigman, ¿cómo se ha metido aquí? Ahí está el portalito. Y este perro seguramente será de Fénix. O sea, de Félix, no lo sé. A ver, vamos a casa. ¡Oh! ¡Aleluya! Madre mía, aquí estamos, de vuelta. ¿Dónde Félix? Sí, señor, o sea, en la casa de Armin. Madre mía. Y es de noche, vamos a dormir en nuestra casita, claro. Y vamos a coger el pico para encantarlo con los 30 niveles. Madre mía, chicos, estoy emocionado. Estoy entusiasmando. A ver, vamos a dormir. Que de verdad, o sea, ha sido increíble. Increíble. Vale, voy a coger el pico de diamante y la piedra azul, ¿vale? Ah, y los cubitos de agua. O sea, el cubito de agua debería llenarlo. O sea, el cubito debería llenarlo de agua. Me he marcado un yo de ahí, lo siento. Vale, al fin, un nuevo día con cielos despejados en Minecraft. Qué gusto, madre mía, de verdad. O sea, me había quedado ahí súper atrapado, tío. ¿Te imaginas quedarte ahí atrapado de verdad en el Nether? O sea, es que no lo encuentras nunca, tío. Te mueres en el Nether. Vale, vamos a encantar el pico. Primera misión del día conseguida. Chanan. Chanan. Chan, 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 chan. Y pues vamos, obviamente, con el Fortuna 2. Tal que así. Oh my goodness. Ey. Anda, pero si no me han quitado. Ya no lo puedo volver a poner, claro. Fortuna 2. Fortuna 2 y ya está. Vale. Y si quiero ahora sumarle cosas, tengo que encantar otro pico. Bueno, de momento tenemos un pico de Fortuna 2 que no está nada mal, por si encontramos diamantitos y cosas como cual, lo cual está muy bien. Joder, menos mal, tío. Madre mía, o sea, creía que lo del pico de diamante iba a ser el centro de este capítulo, pero que va. El centro de este capítulo ha sido quedarme atrapado en el Nether. Madre mía. El capítulo entero se me ha llenado de esto. Madre mía, es increíble. Bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado el capítulo en el Nether. En el siguiente capítulo explorar la mina que os he dicho y me voy a mudar, ¿vale? De momento tenemos un pico de diamante con Fortuna 2. Que no está mal, ¿eh? Grande 2 se siente a Fortuna 2. Lo pillas. Yo sé que lo pillas, hermano. Si lo pillas, date un buen like ahí, de esos que me molan. Y si eres uno de esas 40 personitas que faltan para llegar a los 10.000 suscriptores, bienvenido al canal. En serio, estoy tan ilusionado que es que no quepo en mí de picos de Fortuna 2. Me voy a callar un mes ya, porque, que, madre mía. Espero que os haya gustado, chicos, y grande modo, así como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos. ¡Chao! ¡Woo!